Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TVMX Noticias. Mi nombre es Carlos Gómez Camacho. A continuación le presento un avance de la información que tendremos en los próximos minutos de este miércoles 26 de septiembre del 2018. Alfredo del Mazo Maza inaugura el seminario de inducción para autoridades municipales electas 2019-2021. Se realiza en Coacalco la vigésima sesión ordinaria del Consejo de Seguridad Pública Municipal. Autoridades municipales en Cuautitlán supervisan diversas obras que se realizan en beneficio de sus habitantes. López Obrador va por decreto en el caso Ayotzinapa, se reúne con familiares de los 43. Exhiben al senador Ismael García Cabeza de Vaca intercambiando fotos de una mujer en plena sesión. Iniciamos TVMX Noticias. Nuevamente con el gusto de siempre de saludarlos en la TV de hoy, la invitación para que estemos en contacto vía redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram como tvmx.tv. Vamos con los detalles de la información del Estado de México. El gobernador Alfredo del Mazo Maza, bueno, indicó que para dar resultados y resolver necesidades de la población, su administración trabajará de manera coordinada y cercana con las autoridades municipales que entrarán en funciones el próximo año, sobre todo en temas como seguridad, atracción de inversiones, impulso al campo y el desarrollo de familias mexiquenses. Al inaugurar el seminario de inducción para autoridades municipales electas 2019-2021, donde participan los alcaldes que encabezarán los ayuntamientos mexiquenses a partir del próximo año, Alfredo del Mazo Maza señaló que las autoridades municipales son las más cercanas a la población, ya que son la primera instancia a la que recurren para resolver sus necesidades, sin importarles si el asunto es de competencia estatal, federal o municipal, o inclusive de poderes judicial y legislativo. Por tal motivo, aseguró, es necesario que el gobierno estatal y los municipios trabajen de manera coordinada porque será la forma de dar respuesta a las demandas de los mexiquenses. El ciudadano lo que le interesa es que se le puedan resolver sus retos, sus preocupaciones, sus demandas, sus necesidades. Y a los primeros que buscan para que esto suceda es a las autoridades municipales, porque el ciudadano ve en ustedes a la autoridad más cercana, la más directa. Y ahí es donde entra la importancia de que trabajemos muy de la mano con las autoridades estatales, con las autoridades federales también y con los distintos poderes. Porque esa manera de trabajo en conjunto es la que nos va a permitir resolverle a los ciudadanos cualquier demanda o cualquier inquietud que tenga, más allá del ámbito que corresponda. Más información, el secretario de Medio Ambiente del Estado de México, Jorge Rescala Pérez, en compañía del coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, Martín Gutiérrez Lacayo, presidieron la conformación del Comité Núcleo del Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire del Estado de México 2018-2030, ProAire, integrado por miembros de la Academia, Sociedad Civil, Iniciativa Privada y los tres niveles de gobierno, coordinado por la Secretaría del Medio Ambiente por conducto de la Dirección General de Control de la contaminación atmosférica. La función de este comité, integrado por 36 autoridades, será aprobar ProAire 2018-2030 y con ello conformar, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente, el diagnóstico y las estrategias propuestas en el sistema para evaluar y vigilar el cumplimiento de acciones que lo integran. Este programa establecerá las estrategias, acciones y medidas necesarias para controlar y reducir las emisiones de contaminantes en el Estado de México y con ello asegurar la buena calidad del aire en la entidad, protegiendo la salud de los mexiquenses. El programa de gestión para mejorar la calidad del aire del Estado de México 2018-2030, ProAire, bueno, se implementa en los 125 municipios del Estado de México y se alinea a la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. Y autoridades municipales en Cuautitlán supervisan diversas obras que se realizan en beneficio de sus habitantes. Como todos los días y siguiendo las instrucciones de la presidenta municipal de Cuautitlán, Lupita Fernández Sánchez, personal de la Dirección de Obras Públicas realiza la supervisión de las obras que se encuentran en proceso. En esta ocasión, el recorrido inició en la colonia El Infiernillo, donde se construye un comedor comunitario dentro del terreno donde se encuentra la Casa de la Juventud. Posteriormente, se trasladaron al fraccionamiento Paseos de Cuautitlán, donde se realizan los trabajos de pavimentación con concreto hidráulico en la calle Los Pinos. Cabe mencionar que esta obra se realiza con recursos propios. Pues un gran beneficio.
lo cual nos ha apoyado el ayuntamiento. Hemos obtenido algunos otros beneficios por parte de nuestras presidentas municipales, con las cuales estamos plenamente agradecidos. La avenida 6 del tramo que comprende de Libramiento La Joya a calle 29 en San Blas se encuentra ya en un 70%, por lo que se estima se concluyan los trabajos en 15 días aproximadamente. Dando cumplimiento con nuestra supervisión de obras y la ejecución de la misma, bueno, pues día con día estamos aquí haciendo los trabajos y bueno, por parte de nosotros es supervisar los trabajos conforme lleve un contrato con la empresa. Un punto más donde se supervisan los trabajos fue en la construcción del comedor comunitario que se encuentra en Rancho San Blas y con el cual se ofrecerá a la ciudadanía un espacio donde los vecinos puedan tener una alimentación a un bajo costo y evitar problemas de desnutrición. En el Tejocote se trabaja en la pavimentación con mezcla asfáltica de la calle Marco Lozano Suárez. Los recursos aplicados forman parte del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal. Bueno, pues es algo histórico para nosotros, ya que teníamos mucho tiempo esperando esta oportunidad que nos diera el municipio para lograrlo, y creo que ahora ya nos sentimos orgullosos porque ya estamos viendo que es muy real esta operación. A través del Programa Federal Rescate de Espacios Públicos, se está realizando la construcción del Centro Cultural Cuautitlán en el centro del municipio. Conscientes estamos de las necesidades del municipio, sin embargo, seguimos y seguiremos trabajando por atenderlas en la medida de lo posible. Informó para TVMX Noticias, Paola Barroso. Más información al inaugurar con la representación del gobernador Alfredo del Mazo Maza a la Asamblea Ordinaria del Consejo Nacional del Sindicato Industrial de Trabajadores, Artistas de Televisión y Radios Similares y Conexos de la República Mexicana, CITATIR, la secretaria del Trabajo, Marta Hilda González Calderón, dijo que estos foros sirven para escuchar la voz de los trabajadores de sus legítimas demandas y aspiraciones. En presencia de Patricio Flores Sandoval, secretario general del CITATIR, Marta Hilda González Calderón aplaudió a esta organización por buscar ser ejemplo del sindicalismo moderno y responsable que se distingue por privilegiar los derechos y aspiraciones de sus agremiados para mantener un nivel de vida digno, decente y equitativo. Durante la inauguración se hizo entrega de un reconocimiento al gobernador del Mazo Maza por su primer año de esfuerzos y realidades, porque aseguraron la gente de la radio y comunicación reconocen su trabajo al frente del Estado de México. Reconocieron que los retos en ese tema son inmensos y que la transformación viene acompañada de la innovación en las formas distintas de hacer televisión, así como las nuevas herramientas de Internet. Y se realizó en Coacalco la vigésima sesión ordinaria del Consejo Municipal de Seguridad Pública en Exhacienda San Felipe. Durante la sesión se entregó el reporte de los resultados obtenidos con la aplicación de operativos de seguridad en coordinación con el gobierno del Estado de México en centros comerciales y transporte público. En el reporte se detalló que hubo más de 1,000 llamadas de emergencia que fueron atendidas en tiempo y en forma por autoridades locales durante el mes de septiembre. En entrevista a la secretaria del Ayuntamiento, Nora Luz Chávez Hernández, destacó este tipo de reuniones e hizo un llamado a denunciar a los malos elementos policíacos ante la Contraloría Municipal. Si no hay denuncia, nosotros no sabemos quién está haciendo las cosas allá afuera mal. Entonces, invitarlos a que denuncien, es su derecho y tienen que utilizarlo. Hacemos una pausa comercial, regresamos con más en la TV de hoy. Si te digo que hay un país que es uno de los 5 destinos más importantes de inversión extranjera aeroespacial, es potencia en producir autos y tiene de las mejores universidades del mundo, ¿quién crees que lo ha hecho posible? Exacto, los mexicanos. Soy mexicana. Soy mexicano. Somos mexicanos. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Continuamos con más en TVMX Noticias, redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram como TVMX.tv. Vamos con información del panorama nacional. Padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, hace 4 años, y el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, llegaron a 3 acuerdos para crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, que en este participen los organismos internacionales como el Grupo Interdisciplinario de Expertos y la Comisión Interamericana de los
derechos humanos, así como un decreto del próximo gobierno que pueda coadyuvar en toda la investigación sin obstáculo alguno. Tras un encuentro de casi 2 horas en el Museo de Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México, María Elena y Epifanio, padres de desaparecidos de Ayotzinapa, así como el presidente electo, informaron que llegaron a un acuerdo de que sin sentencia o con sentencia del Poder Judicial habrá una comisión investigadora que será encabezada por Alejandro Encinas, próximo subsecretario de Derechos Humanos del gobierno federal. Al respecto, López Obrador resaltó que no se debe temer si se llega a la verdad en el caso Iguala y se comprometió a que habrá justicia para los padres de los 43 desaparecidos. Además, con ello se fortalecerán las instituciones. Detalló que cualquiera que sea el resultado, hizo el compromiso que el día 1 de diciembre va a emitir un decreto presidencial para crear en el caso de que no se haya realizado la comisión investigadora, y con ello también definir todo este procedimiento. 4 años de aquel lamentable suceso, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El resultado de la reunión, del encuentro con las madres, los padres de los jóvenes de Ayotzinapa, los compromisos que se refrendaron para que se lleve a cabo la investigación que conduzca a la verdad y a la justicia. Vamos con más información. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, aseguró que la migración es uno de los retos globales más apremiantes y al mismo tiempo una enorme oportunidad para promover el desarrollo, por lo que llamó a líderes internacionales a firmar el Pacto Mundial por la Migración. Luego de participar en el Global Business Forum organizado por Bloomberg, el mandatario recordó que hay más de 250 millones de migrantes internacionales, que equivalen a 3.4% de la población total del mundo. El Pacto Mundial para una Migración segura, regular y ordenada es un nuevo instrumento que incorpora la visión de los Estados miembros, así como de las agencias del Sistema Nacional de Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones nacionales de derechos humanos. Señaló que se estima que en el 2017 los migrantes contribuyeron con 600 mil millones de dólares a la economía global, cifra que representa el triple de la ayuda oficial al desarrollo, además de que el 85% de sus ingresos se quedó en los países de destino. Acompañado del presidente de la Confederación Suiza, Alain Berset, el presidente de México recordó que ambas naciones son las que encabezaron los trabajos para el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, que se firmará el 11 y 12 de diciembre en Marruecos. Explicó que este nuevo instrumento reconoce y protege los derechos fundamentales de los migrantes y permitirán diseñar mejores políticas públicas y con ello aprovechar mejor los flujos migratorios. Y vea usted este tipo de información, y es que el tipo de senadores que llegamos a tener en México. El senador de la República, Ismael García Cabeza de Vaca, fue captado por un fotógrafo de Universal cuando recibía mensajes en un chat de WhatsApp en plena sesión del Senado. En dicha conversación se observa la fotografía de una supuesta sexoservidora. Parte de los mensajes dice: pásame el cel del padrote, no seas gacho, ya me la quiero zumbar. Le pidieron al senador, y a lo que el senador responde en esa conversación: ya somos dos. También se aprecia cuando el legislador responde con los emoji de un cerdo en el chat denominado Tree Amigos. Y bueno, cabe señalar que esta situación se presentó cuando José Antonio González Anaya, secretario de Hacienda y Crédito Público, estaba compareciendo ante el Senado de la República. Por su parte, el líder del Senado, Martí Batres, anunció que analizarán el caso a través de su cuenta vía Twitter. Dice: ¿qué tal que los mexicanos le pagamos a nuestros senadores para que se dediquen a este tipo de trabajos? Vergüenza de verdad de darle al senador y con ello renunciar a su cargo. Inclusive ya hubo posicionamientos por parte de Rosy Orozco, una mujer activista, luchadora en temas de mujer y de la trata de personas, para evitarlo. Después salió la chica de la fotografía y bueno, dijo que no era sexo servidora. El asunto es que fue captado este senador, pidió una disculpa. No es suficiente cuando en este país se tienen que discutir otros temas, que el senador aproveche su tiempo para enviar fotos y con ello decir que estaba listo, literal, para zumbársela. Y mire, para terminar, no solo pasa en la Cámara de Senadores, pasan también en la Cámara de Diputados. El sueño venció a Manuel Huerta Martínez, diputado federal plurinominal de Morena,
que fue captado dormido en su curul en plena sesión de la Cámara de Diputados. Manuel Huerta fue fotografiado durmiendo durante la comparecencia también del secretario de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña. El acto podría pasar como una muestra de cansancio, sin embargo lo hizo en horas laborales y es representante del Poder Legislativo, por lo cual las reacciones en redes sociales surgieron y reprobaron la siesta del legislador. Las fotografías de Manuel Huerta durmiendo ya circulan en redes sociales, en las cuales se le muestra muy dormidito, a pesar de los gritos que se dieron durante la comparecencia del actual secretario de Desarrollo Social. Además, hubo usuarios que criticaron al diputado porque el día, justamente ayer, que se entregaba los vasos de Morfeo en la Cámara de Diputados, quiero decirle que se realizó un pase de lista conmemorativo a esta fecha de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Y resulta que el legislador es representante de Guerrero. Hágame el favor, lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, te da vergüenza de darles que a los legisladores se les pague por ir a dormir o por ir finalmente a chacotear a las cámaras de diputados y senadores. Creo que mucho que reflexionar en este país en materia legislativa. Estamos llegando al final de este espacio de noticias. La invitación para que comente, comparta, reaccione. Mis cuentas personales, @CarlosGomezTV en Twitter, Instagram, Facebook, Carlos Gómez Camacho. Nuestro portal en internet, tvmex.tv. Continúe con más en la TV de hoy.